Hoy te invitamos a un nuevo paseo extraordinario por los patrimonios de la humanidad más visitados del mundo. Según la definición oficial, el patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad está integrado por bienes o sitios que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad. Dicho esto, hoy te traemos los 10 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad más famosos y visitados del mundo. Número 10. La Ciudad Prohibida de Beijing. Este complejo de palacios ubicado en Pekín, capital de China, fue construido entre 1406 y 1420 por orden del emperador Yongle. El complejo de 980 edificios ocupa una superficie de 72 hectáreas. Este impresionante lugar fue la residencia de los emperadores de China y su corte durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing. También sirvió como centro político y ceremonial del gobierno chino, pero hoy en día es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo y alberga el Museo del Palacio. La Ciudad Prohibida de Beijing fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Como dato interesante, la Ciudad Prohibida debe su nombre a que en aquella época las personas corrientes no podían entrar sin permisos especiales, y solo los cortesanos podían obtener la audiencia del emperador. Número 9. Kulangzhou, Asentamiento Histórico Internacional. Situada en el estuario del río Xiulong, en la costa meridional de China y muy cerca de la ciudad de Xiamen, está esta pequeña isla llamada Kulangzhou, que se convirtió de manera súbita en un centro de intercambios muy importante entre el Imperio Chino y el extranjero en el año 1903. Luego de ser designada como establecimiento internacional tras la apertura del puerto de Xiamen al comercio exterior en 1843. Este asentamiento es un ejemplo vivo de la fusión cultural que aquellos intercambios comerciales generaron, y el cual todavía se puede apreciar en todo su tejido urbano. La isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace tan solo 6 años, en el año 2017. Número 8. Great Smoky Mountains National Park. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, como sería su nombre en español, es un paraíso natural que se encuentra en Estados Unidos y que hace parte de los vastos Montes Apalaches. Este es el parque nacional más visitado de los Estados Unidos. Fue abierto oficialmente en 1940 por el presidente Franklin Roosevelt y comprende un área de 2.108 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en una de las áreas protegidas más extensas del este de los Estados Unidos. El parque fue designado Reserva de la Biosfera en 1976 y nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Número 7. La Gran Muralla China. Esta antigua fortificación china, que se extiende desde Chanaiwan hasta Yaiyuan, recorriendo unos 6.000 kilómetros de territorio chino, es considerada la obra de ingeniería más grande de la historia. Fue construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, y su función era proteger la frontera norte del Imperio Chino de los recurrentes ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que la muralla tiene unos impresionantes 21.200 kilómetros de longitud, desde la frontera de Corea hasta el desierto de Gobi. Sin embargo, hoy en día, solo el 30% de ella se encuentra en pie. La Gran Muralla China fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Número 6. Zonas históricas de Gyeongju. Esta es una zona histórica ubicada al norte de Corea del Sur, que conserva toda la historia y cultura de Gyeongju, la antigua capital de Silla. Designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2000, esta zona se clasifica en 5 áreas históricas.
La zona Nansan, que es considerada un museo al aire libre, y este lugar conserva el espíritu de Sila y agrupa 37 reliquias budistas de alto valor histórico y cultural. La zona Wolseong, en este sitio estaban los palacios de la dinastía milenaria de Sila. Zona Daereongwong, este es el complejo de tumbas reales, aquellas pertenecientes a los reyes, reinas y miembros de la nobleza. La cuarta es la zona donde se encontraba instalado el famoso templo Wangnyeongsa. Y la quinta zona es el lugar en donde se establecía la fortaleza y que se estima que fue construido hace 400 años. ¡Ey! ¡Alto ahí! Si estás disfrutando de nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete al canal si aún no lo haces y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Número 5. Costa del Sena en París. Las orillas del Sena en París son el hogar de algunos de los monumentos más bellos y con mayor valor histórico y cultural de la célebre capital de Francia. Desde la Torre Eiffel hasta Notre Dame, pasando por la Concordia y en los majestuosos puentes históricos que las unen. Recorrer las orillas del Sena es como embarcarse en un viaje por la evolución cultural y arquitectónica de esta icónica ciudad europea y conocerla desde sus cimientos. Las dos orillas del río Sena fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Número 4. Opera House, Sydney. La impresionante Opera House en Sydney, Australia, conocida a nivel mundial por su característico techo en forma de concha, no es solo el icono arquitectónico más famoso de la ciudad de Sydney, sino también de toda Australia. Este moderno edificio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Número 3. Taj Mahal. Situado en la ciudad de Agra, en la India, el Taj Mahal es un colosal mausoleo que fue construido por el emperador mongol Shah Jahan en honor a su esposa predilecta de nombre Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz. Su nombre significa joya del palacio. La belleza arquitectónica de esta increíble edificación le valió su lugar como una de las 7 maravillas del mundo moderno y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Número 2. El paisaje de Casa Parfors. Ubicado en Dinamarca, el paisaje de Casa Parfors es un paisaje de casa barroco bien conservado, diseñado a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, para que los monarcas daneses participaran en la Casa Mayor. Consta de un conjunto de bosques y edificios ubicados en 3 lugares del norte de Copenhague. El Parfors Houghton Landscape fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007. Número 1. Versalles. Conocido como uno de los palacios más lujosos y esplendorosos de todo el mundo, el Palacio de Versalles fue en su momento la residencia real de Francia por excelencia. Este palacio es una impresionante y magnífica obra de infraestructura con arte y elegancia sin igual. Fue mandado a construir por el rey Luis XIV, o Rey Sol, como se le conocía por su magnífica personalidad, en el siglo XVII, y desde entonces se convirtió en la más fabulosa residencia real que algún rey francés haya podido tener. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hoy en día es el Patrimonio de la Humanidad más visitado del mundo. Y así hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si lo has disfrutado tanto como yo, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los paseos extraordinarios que tenemos para ti. Cuéntanos en los comentarios qué otro destino te gustaría conocer junto a nosotros. ¡Hasta una próxima aventura!